Uno de los pilares fundamentales que tenemos en el modelo de educación virtual es todo el proceso de expansión. Y el proceso de expansión básicamente está relacionado con la presencia del Politécnico Gran Colombiano en cada una de las regiones donde, te, donde hay estudiantes de modalidad virtual eh, en, el, en, en Colombia. Estamos desde el norte de Colombia, en La Guajira, en San Andrés, estamos en el sur, en Amazonas, en Leticia, estamos en el occidente. Eh, todo lo que es el Valle, todo lo que es eh, Chocó, todo lo que es Antioquia, Urabá, por supuesto Pasto, lo que es Nariño, en San José de, del Guaviare, en Vichada, y por supuesto estamos en, en, el, en el centro de, eh, de Colombia, eh, en Cundinamarca, en Bogotá eh, y en diferentes departamentos eh, que permiten realmente tener una cobertura y una atención de calidad a todos los estudiantes nuestros que hacen parte de la familia de, la, de modalidad virtual. Este año te, tendremos CSUs propios en diferentes ciudades de Colombia. Vamos a tener un CSU propio en Cartagena, inauguramos hace poco uno en Ibagué, otro en Bucaramanga, tendremos uno en Montería, otro en Villavicencio, eh, otro en Cali, eh, inauguramos otro en Bello, Antioquia. Y el proceso nuestro que queremos es seguir ampliando nuestra red de centros de servicio. Eh, tenemos un equipo humano muy importante en cada una de las regiones que están esperando con ansias atender todos sus requerimientos y necesidades. Un abrazo para todos y esperamos que este proyecto y este proceso de expansión sea beneficioso en su proceso de aprendizaje y, y, y formación en el Politécnico Gran Colombiano. Muchas gracias.